Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, señores. Bienvenidos a Zona 5 en este Sábado Santo. A propósito de una Semana Santa muy particular aquí en República Dominicana y en todo el mundo, mucho confinamiento, prohibiciones de traslado a otros municipios, todo como parte de medidas del gobierno, pero también como medidas de precaución de toda la población para evitar el contagio del coronavirus, que sigue siendo motivo de gran preocupación en nuestro país por el aumento de los casos de contagio, así como también de la cantidad de fallecidos por este motivo. Sin embargo, desde aquí, desde Zona 5, diciendo presentes en todos los hogares de la República Dominicana y del mundo a través de Telemicro y Telemicro Internacional. Gracias por la sintonía, esperando que todos se estén quedando en su casa. Soy Laura Castellanos, bienvenidos a Zona 5. Hoy en Zona 5, pide ayuda a la joven que se hizo viral en las redes sociales tras incumplir el toque de queda. Mi niña tiene una pequeña parálisis cerebral. Congresistas debaten nuevamente la posibilidad de otorgar poderes especiales al presidente de la República. Con una autorización que podrá extenderse siempre por todo el tiempo que sea necesario. Son pandilleros, pero en esta ocasión decidieron salir a las calles a llevar ayuda y distribuir alimentos. El aposento alto de Ana Pogelia, un tributo a este refugio de oración que trasciende en el tiempo. Muchos hombres de Dios hemos venido aquí. Y cómo los cristianos celebraron el periodo de Semana Santa o Cuaresma. Teníamos actividades programadas que estamos realizando desde la casa. Vamos con nuestra primera historia. Muchos dominicanos, casi todos diríamos, pudieron ver el video en el cual la joven Jennifer Marte fue detenida en Cristo Rey en un momento en que se dirigía en el toque de queda desde casa de su abuela hasta su hogar. Posteriormente, un segundo video de esta joven explica las limitaciones y las carencias de esta familia, como también la necesidad que tuvo de trasladarse esa noche a donde su abuela, porque sencillamente no tenían nada que comer. Esto ha puesto a la luz pública la precariedad con la que vive esta familia, incluyendo las dificultades de salud de una de sus pequeñas, y también ha llamado a que muchos se acerquen a contribuir con su difícil situación luego de que esta joven tuviera que pasar una noche encarcelada a propósito de la ruptura del toque de queda. Nuestra compañera Fiordalisa Blanco nos cuenta más de cómo este video y cómo esta situación podría haber cambiado la vida de esta familia. Vaya acá, mamá. ¿Y usted qué hace en la calle esta hora? Yo bajé a cenar donde mi abuela. ¿Ya cenó? Sí. Súbanla. De un momento a otro, su detención, el segundo día del toque de queda, se hizo viral. Jennifer Marte explica que nunca tuvo la intención de violentar la disposición, pero que por razones ajenas a su voluntad, se vio la necesidad de salir de su casa en el sector de Cristo Rey. Yo salí porque, en verdad, en mi casa no había nada de qué comer. Yo me fui para donde mi abuela a las 7:00 de la noche y me agarraron presa a las 8:15. Cuando yo iba pasando, venían los policías, me preguntaron para dónde yo iba, yo le dije que para dónde yo venía, le dije yo que yo venía donde mi abuela, que andaba cenando. Me dijeron que me suba y yo me subí, normal. Esta chica de 20 años describe esa noche como la más larga y penosa de su vida, la cual no desea volver a repetir. Llegamos allá, duramos un buen rato, un buen tiempo, como a las 2:00 de la noche, me hicieron el traslado para Villa María. Al otro día me soltaron como a las 3 de la tarde y fue porque mi esposo comenzó a moverse para que me pudieran soltar ese día. Dice que tras la difusión masiva de ese video en las redes sociales, recibió todo tipo de burlas y comentarios. Porque muchas personas me hicieron bullying, no me podía parar en la calle, que me decían muchas cosas verbalmente y en verdad me insultaban y me sentía muy mal. Tan tal que había muchos policías que se burlaban de mí, pero no me decían muchas cosas así. Me decían de que, oye, güey, súbala. Algo que sin duda alguna le afectaron emocionalmente y la hicieron sentir bastante mal. Ese día pues, yo andaba para donde mi abuela, que se sentía un poco mal. Y cuando yo iba para allá abajo, vino una persona y comenzó a burlarse y me dijo una palabra que no me gustó. Entonces yo llegué a mi casa llorando y me senté en esa esquina y hice el video. En un segundo audiovisual grabado por Jennifer, esta asegura que lejos de justificarse,
buscaba exponer la triste condición de salud de una de sus gemelas de 1 año y 1 mes de nacida. Mi niña tiene una pequeña parálisis cerebral y un pequeñito inicio de hidrocefalia. Los doctores la han drenado muchas veces y no explican por qué a ella no le crece la cabeza. Ella sufre de azúcar, pero ahora mismo ya no le estamos poniendo la insulina, se la retiraron por varios meses, porque ella ya no le está dando el ataque y algunas veces le dan pequeños ataques de epilepsia. La situación de la niña es bastante crítica. Yo iba con ella a la cita al Robert Rick Cabral y solamente ella, pero yo hasta lloraba cada vez que le inyectaban, cada vez que le ponían la inyección a la niña. Nos íbamos a las 5 de la mañana y todavía eran las 3 de la tarde y nosotras en el hospital, en el médico, haciéndole estudio a la niña. Mi prima Jennifer es una persona verdaderamente tranquila, humilde y una persona muy fraternal dentro de lo que es la familia o de lo que se trata la familia, verdaderamente. La joven es madre de 3 niños. Narra que su varoncito y sus 2 princesas, Yasmín y Yadelin, esta última enferma, representan su vida, su motivo para no desmayar. Ella nació así, la otra no. ¿Cómo está la salud de la otra? La otra es una niña normal, es activa, brinca, juega muchísimo, es una niña vital. Y incluso cuando la niña tenía como 3 meses o 4 meses, a ella le pusieron mamá canguro para que ella pudiera sostener a la niña, porque la niña no tenía fuerza para sostenerse. Ella es muy trabajadora, verdaderamente. Siempre está preocupada por sus hijos, siempre está preocupada por su hijo. Y busca la manera de poder ofrecer lo que ella puede. Y si puede ofrecerle más, también se lo ofrece también. Jennifer cuenta que hace unos 5 meses recibió la terrible y temible noticia de la enfermedad de su pequeña. Yo la tenía interna, duré 1 mes y 1 mes interna en la milita y no tuve ese problema. Yo me siento muy impotente. Yo me sentí con rabia y con pico porque yo pensaba que iba a ser por mi culpa. Yo comencé a buscarle, pero que yo me cuidaba mucho. ¿Por qué entonces? ¿Por qué pasó? ¿Por qué? Ella siempre ha sabido cómo llevar su carga y su cruz sola. Desde pequeña siempre ha batallado. Desde pequeña ella siempre ha sido una luchadora. En esta estrecha y humilde vivienda de pocos enseres, reside junto a sus hijos y esposo, donde a simple vista se pueden observar las carencias y vicisitudes que arropan a esta familia. Mi condición económica no es muy buena, no tengo trabajo, mi esposo lo que chiripeo, trabajo en una panadería, él es el fundador de pan, él trabaja que si le pagan sí o si no, no. Tiene que estar tranquilo, si no le pagan, tiene que venir feliz y contento a su casa. La casa no se paga, es prestada, es de mi suegra. Ella no la prestó, ella está cuidando a una persona. Y cuando, ¿verdad?, cuando esa persona se retire, se fallezca, tenemos que pasar a tener que devolverle la casa. Sus precariedades y limitaciones económicas fueron precisamente las razones para que hoy muchos conozcan de esta dramática historia. La mamá de él nos hace alguna vez una ayuda, su papá, mi abuela, tenía una tarjeta de solidaridad y ella cada vez que hacía la compra, hacía la mitad para ella y la mitad para mi casa. Esta situación que le pasa a ella, realmente a nosotros nos pone no solamente triste, sino también es deprimente, porque una persona sola tiene sus 3 hijos y por encima de toda situación, ella ha sabido cómo salir adelante por sí sola. Ante estas penurias, con el amor de madre que le invade, solicita ayuda. Medicamentos, pampers, lo que me puedan ayudar, yo quiero que todos los que me quieran ayudar, no sea nada para mí, solo para la niña. Lo que en un principio para muchos fue un motivo de risas, bullying y todo tipo de improperios, también trajo consigo el conocimiento de una historia que muestra la dura realidad de una madre que no escatima esfuerzos para luchar por sus hijos y en especial por esta pequeñita que está requiriendo atenciones médicas. Así nos vamos a una primera pausa cuando regresemos en Zona 5. El aposento alto de Ana Pojilia, un tributo a este refugio de oración que trasciende en el tiempo.
y son pandilleros que ahora decidieron salir a las calles para llevar ayuda y distribuir alimentos. Siga con nosotros en Zona 5. Para Zona 5, tu denuncia es importante. Cuéntanos tu historia en los números 809-682-5180, 809-689-0555 y 809-200-0585 sin cargos. También nos puedes escribir a nuestros correos y seguirnos en Twitter y YouTube. Estamos de vuelta con Zona 5. Gracias por seguir en sintonía. Por décadas, la hermana Ana Pogelia evangelizó y llevó la palabra de Dios a miles y miles de dominicanos, sobre todo aquellos que en retiro espiritual se trasladaban hasta el llamado Aposento Alto en San Cristóbal. Desafortunadamente, hace pocos días la hermana Pogelia falleció y desde Zona 5 queremos hacer un reconocimiento a su grandísimo trabajo religioso y espiritual. Nuestra compañera Rami Portorreal nos cuenta. Alzaré los ojos al monte, ¿de dónde viene mi socorro? Viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie a rebaladero, no se adormecerá el que te guarde aquí. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová guarda tu alma, tu entrada, tu salida, desde ahora y para siempre. Y digan amén todito. Su nombre es Juana María Febrillet, pero todos la conocen como Ana Pogelia. Y es que con su fe ha hecho un trascendental aporte a la comunidad cristiana evangélica en la República Dominicana. A mí me habló el Señor. Yo me ponía a hacer, eso fue planificado de Dios. Pues yo me ponía a hacer vigilia y caminaba. Me ponía a caminar y iba a los hogares y predicaba. Le cantaba himno, oraba y muchas cosas. Y ellos recibían eso y era un gozo y nos juntamos. El reconocimiento de esta mujer de fe, pastora y profeta, se debe a que hace ya unas 4 décadas decidió crear, según narra por mandato divino, el Aposento Alto de Ana Pogelia, un lugar donde asegura que muchos han tenido experiencias sobrenaturales. Aquí ha habido mucho milagro. Aquí han venido gente. Vino una primera vez, ahora voy a volver para atrás. Y muy mala, con un cáncer, mala. Y con ese cáncer cayó y murió. Y se me puso en oración y se le oró y se sanó. Y gente aquí han venido que han recibido sanidad. Había muchas personas que se enfermaban y se morían y se le oraba y se sanaba y recibían sanidad. El Aposento Alto de Ana Pogelia es un refugio preparado para la meditación en la palabra, la oración y los retiros espirituales de los creyentes. Este lugar es considerado, además, como un lugar milagroso, debido a que son innumerables los testimonios de quienes con certeza afirman que aquí han recibido respuestas divinas a sus peticiones. Si ha tenido experiencia, si han recibido sanidades, milagros, prodigios, personas de fuera, de otra nación, han escuchado hablar de este lugar y han venido aquí a sumergirse, a buscar presencia de Dios. Jesús iba a orar al desierto. También la oración de Daniel era interceptada en la Biblia, tuvo que irse a un lugar más alto. Yo entiendo que este es un lugar de Dios por la forma y la tranquilidad que hay.
además una señora con 100 y pico de años, todavía con ese ánimo debe estar Dios con ella. Con el transcurrir del tiempo, esta casa, ubicada en la apartada comunidad de Najayo Adentro, en el municipio de San Cristóbal, se ha convertido en el lugar de retiro favorito de miles de creyentes, tras ser considerado por su creadora, Doña Ana Pogelia, como un lugar santo consagrado para Dios. Se reunía gente, se hacían vigilias, que se cantaba, se predicaba, se ayudaba a la gente y salían bien. ¡Gloria! Yo siento la presencia de Dios orando, pero Dios, con la ayuda de Dios, Dios me ha sostenido. Ha sido un aposento alto, muy consagrado para Dios, donde muchos hombres de Dios hemos venido aquí a orar y ayunar y hacer una búsqueda con Dios. La fama de este sagrado espacio religioso ha trascendido de manera tal que son muchos los creyentes que desde distintas partes del país e inclusive del mundo se trasladan hasta aquí para vivir su propia experiencia espiritual. Yo no soy de aquí, vengo a refugiarme aquí también, yo soy de Las Caobas y vengo de allá hacia este lugar, mayormente todos los que vienen aquí, ninguno son de aquí mismo. Ana Pogelia puede durar 2 días ayunando con 106 años de edad. Ana Pogelia, tú vienes aquí a amanecer orando y ya se despierta a toda hora a ver cómo te está yendo. Ana Pogelia es de que se prende, como que se desprende de lo que ella tiene para dártelo, para hacerte sentir bien. En 2011, el reconocido empresario Bolívar Jaques conoció a Doña Ana Pogelia cuando atravesaba momentos muy difíciles en su vida. Y se me había quemado un negocio. En ese mismo proceso, a mi hijo le habían dado puñaladas. Una de las madres de mi hijo también tuvieron que operarle en el home. A mi sobrina en Miami se la llevó una patana. Nadie murió. Mi papá se le fueron los frenos en Constanza y nadie murió. Entonces ya todas esas cosas te llevaron a prueba y que le llaman también desierto en la Biblia. Y yo vine aquí y ella me estaba esperando con el nombre Bolívar. Dios te mandó aquí. Ella no me conocía. Pero su visita al aposento alto y las palabras que recibió de la llamada profeta de Dios asegura que cambiaron su vida. Dios lo que te dice es lo siguiente, me dijo. Él dijo que te va a ir mejor, lo que Él te va a organizar tu vida y tu empresa. Ya no sabía yo tenía empresa y así ha sido. Entonces todo yo se lo agradezco a Dios y entonces de ahí es que sale el ministerio Confía en Dios en los vehículos. Desde entonces, Bolívar cuenta que continúa visitando este lugar, manteniendo un estrecho vínculo con esta mujer de fe, de la cual también dice recibir siempre sabios consejos. Ella me dijo, viene una tienda grande y a los 2 días me llama, mira, te estoy vendiendo esto, siempre ella es así. Pero yo vengo aquí es a orar, yo no vengo a buscar palabras. Doña Ana Pogelia es una anciana que sobrepasa a los 100 años de edad. Su trabajo espiritual lo inició junto a su esposo, quien falleció y con quien procreó 10 hijos. Su entrega a la obra del Señor es encomiable. Incluso construyó esta iglesia con sus propios recursos. Aunque no sabe leer, es mucho lo que Ana Pogelia dice conocer de la Biblia, por lo que aprovecha para dar un consejo. Lo mal hecho no se hace. A la mujer le digo, cuídense, no se echen a desperdiciar. La que tenga a su esposo, atienda a su esposo, obedézcanle, no quieran gobernarlo, querer gobernar, peleando por gobernar, ni cosas así, sino solamente que sea un respeto, que la mujer tiene que respetar al hombre para que el hombre la respete. Tras ser reconocida como un ejemplo para la comunidad evangélica en el país y un orgullo en la comunidad de Najayo, donde nació, Doña Ana Pogelia ha recibido varios reconocimientos. Si fuéramos a escribir un libro de la pastora Ana Pogelia, podríamos dejar una hoja en blanco, porque esta sierva ha sido ejemplo, gran respeto, ha sido una mujer que ha marcado una diferencia dentro y fuera de San Cristóbal. Y en el pueblo evangélico ha dado un aporte que en definitiva no puedo decir porque es algo que trasciende y va un poco más allá. Ana Pogelia significa una persona muy devota de Dios, una señora que ha dedicado su vida entera a Dios, un ejemplo para nosotros los cristianos. Y aunque sus fuerzas parecen agotarse por su avanzada edad,
Esta anciana dice que permanece orando cada día y dando gracias a Dios por elegirla para crear un espacio donde los creyentes puedan encontrar la paz espiritual. Por eso, el aposento alto de Anapogelia continuará abierto para todo el que desee tener un contacto más directo con su Creador. Bien, señores, así volvemos a hacer una pausa. Al regreso en Zona 5. Son pandilleros que ahora decidieron salir a las calles a llevar ayuda y distribuir alimentos. ¿Y cómo los cristianos celebraron el periodo de Cuaresma o Semana Santa? En breve regresamos con Zona 5. Aquí de regreso, gracias por seguir con nosotros en Zona 5. La situación del COVID-19 ha evitado que muchos creyentes puedan hacer las prácticas que normalmente hacen en la Semana Santa, asistir a misa, así como a otro tipo de rituales característicos de esta época. Eso, sin embargo, no ha sido un impedimento para que la palabra de Dios llegue a todos ellos. Las transmisiones virtuales de misas y de otro tipo de intervenciones han permitido que la Semana Santa siga presente para muchos de estos creyentes que han podido seguirlo desde sus hogares. Nuestra compañera Rami Portorreal conversa con algunos sacerdotes y otros expertos que nos cuentan un poco de cómo se ha dado esta situación y cómo los dominicanos han podido vivir su Semana Santa virtual. El aislamiento social provocado por el coronavirus ha obligado a los distintos líderes religiosos a rediseñar la manera en que realizan sus actividades espirituales en las congregaciones cristianas que dirigen, esto a fin de mantener la comunión con su Creador y la cercanía con la comunidad de fe, por lo cual han acudido al uso de las distintas redes sociales. Las redes sociales se han convertido en ese salvavidas que nos ha permitido no mantenernos lejos de nuestra gente. Pese a todo, la Iglesia ha mantenido su vínculo, su conexión, y por ende ha sido un instrumento valioso. El uso de las plataformas digitales ha sido de gran bendición, porque hemos llegado no solo a las 32 provincias de la República Dominicana, hemos llegado a muchas naciones. De templos llenos de feligreses, entonando alabanzas y adoraciones y escuchando sermones, hoy las congregaciones se encuentran vacías, algunas cerradas, y sus líderes religiosos ministrando la palabra de Dios desde sus casas, conectados a través de las páginas de Facebook e Instagram. En todos mis años de pastor, nunca había tenido la experiencia de estar fuera del púlpito por tanto tiempo. Y estar ahora, casi 21 días fuera de la congregación, del calor de mis hermanos,
de poder alimentar y ayudar a la Grey ha sido para mí una situación sumamente compleja. Retiros, paneles, estudios bíblicos y largas jornadas de oración forman parte del programa espiritual que a través de las distintas redes sociales desarrollan estos hombres de Dios. Los pastores evangélicos Lorenzo Camacho y Manny Valera resaltan la gran importancia de estas herramientas de comunicación en un momento de crisis sanitaria que puede inclusive afectar la fe de muchos. ¡Qué bendición que alguien se conecta en cualquier nación del mundo y recibe una palabra de aliento, una palabra de vida, una palabra de bendición! Hay que buscar la alternativa, indiscutiblemente no podemos dejar nuestra membresía sin asistencia. Y gracias a las redes sociales, gracias a la tecnología, hemos logrado habilitar un programa de transmisiones online. Pero ¿cómo los cristianos evangélicos celebraron sus actividades de Semana Santa en este tiempo de aislamiento social? Como cristianos que somos, aprovechamos esta fecha de Semana Santa para reconocer y recordar la crucifixión, muerte y pasión de Cristo. Especialmente siempre en Semana Santa tenemos un retiro en la congregación donde pasamos desde las 6 de la tarde del jueves hasta las 6 de la tarde del viernes, 24 horas de retiro. Siempre celebramos el Domingo de Resurrección, un culto especial en la iglesia para celebrar ese día triunfante de la resurrección de Cristo, y lamentablemente en esta semana tendremos que hacerlo a distancia, pero no dejamos de reconocer ni de guardar nuestra fe. Durante toda esta semana teníamos actividades programadas, pero hoy la estamos realizando desde la casa a través de las redes sociales. Y ha sido un impacto extraordinario porque muchas personas de nuestra congregación y aún otras que no viven en esta nación están recibiendo esa enseñanza espiritual. Las puertas de las legendarias iglesias de las Mercedes y de San Miguel y otros templos católicos permanecen cerradas. Debido a que este año, como consecuencia del coronavirus, la tradicional celebración de la Semana Santa también ha cambiado para la Iglesia Universal, quienes han tomado sus propias medidas de seguridad para evitar el contagio del virus entre sus creyentes. Este año, para muchos, es como una cuaresma frustrada, para muchos. Pero para mí espiritualmente, yo siento que una cuaresma gloriosa. Los devotos católicos se prepararon para celebrar la Semana Mayor sin vía crucis, sin misas presenciales y sin sus acostumbradas procesiones, como lo es la celebración del Domingo de Ramos, con la cual dio inicio a la Semana Santa. Oh, nosotros tenemos grupo por WhatsApp y el mismo párroco nos mantiene informados porque ya los programas estaban hechos. El programa de todo lo que se iba a hacer durante la cuaresma, todo está hecho. No, lo único que no va a hacer es que no nos vamos a juntar. No va a haber procesión, como se hacía, no va a haber procesión. Pero nos mantenemos espiritualmente comunicados, estamos viviendo la gracia de Dios. Dominicana del Villar es una ministra de la Iglesia de San Miguel. Refiere los preparativos de los diversos actos religiosos con los cuales los católicos conmemoran lo que para ellos es la semana más importante. Todo lo hacemos en asamblea, nos reunimos en grupo a compartir la palabra, a prepararnos para esa gran fiesta, a celebrar la Pascua. El templo se prepara muy hermosamente, con un equipo que se prepara. La devota de la fe lamenta que en esta ocasión no podrá participar de manera presencial de la Sagrada Liturgia. Sin embargo, considera que es un tiempo oportuno que llama a la población a la reflexión y acercarse a Dios. Todo el mundo está en familia, todo el mundo está compartiendo, todo el mundo está celebrando en su casa. Yo sé que de aquí van a salir muchos retoños nuevos, porque hay mucha gente que está reflexionando. Yo tengo ahora mi canal de televisión lleno de un retiro. Yo estoy viviendo la palabra, yo estoy viviendo los retiros, yo estoy viviendo la Eucaristía. Los demás actos litúrgicos con los cuales los devotos del catolicismo celebran la pasión, muerte y resurrección de Jesús, como la Eucaristía del Domingo de Ramos
el sermón de las siete palabras y el domingo de resurrección serán transmitidos desde el canal de YouTube desde la Catedral Primada de América. Sin dudas que el uso de las redes sociales o plataformas digitales han sido de vital importancia para estos líderes cristianos que en medio de la crisis se mantienen en fe firme y aseguran continuarán expandiendo la palabra de Dios. Pausamos nuevamente cuando regresemos en Zona 5. Son pandilleros, pero ahora decidieron salir a las calles a llevar ayuda y distribuir alimentos. Y congresistas otorgan nueva vez poderes especiales al presidente de la República para enfrentar el coronavirus. Enseguida volvemos con Zona 5. De vuelta con la entrega de esta noche, gracias por seguir en sintonía en esta Semana Santa con Zona 5 y con Telemicro. En Guatemala, temibles grupos de pandillas que normalmente se dedican a todo tipo de actos delincuenciales, a propósito de la situación del COVID-19, han adoptado nuevos propósitos y no solamente se han olvidado de sus rivalidades, sino que se han dedicado también a facilitar la distribución de ayuda y a contribuir de esa forma de manera colectiva a tratar de paliar los efectos de este virus en ese país. Lo vemos a continuación en nuestra zona internacional. Este hombre, a quien llamaremos David, regresó tras 30 días de permanecer en Asia. Fue el primer guatemalteco en ser diagnosticado con coronavirus y ahora está saliendo del hospital para contar lo que llama la milagrosa recuperación. Estoy agradecido con Dios porque Él es el que ha hecho todo en mí, ¿verdad? Yo estoy contento. Este hospital me han tratado muy bien. David es misionero y hacía su trabajo por todo el mundo. Justo en el camino me agarró todo lo del coronavirus. Estuve tirado muchos días en aeropuertos hasta que logré llegar acá. Y cuando vine acá me hicieron la prueba y así salí positivo. Entonces creo que en algún aeropuerto del mundo me contagié. Hoy, tras permanecer delicado 15 días en el hospital, sabe que Dios le regaló una nueva oportunidad. Es el hisopado, duele mucho, por favor quédense en casa porque duele mucho que le hagan uno eso. Nos hicieron varias, todas salieron negativas, gracias a Dios en mí, aparte de la primera que esa sí salió positiva, pero después de todo eso, ahí estamos. Ante el aumento de casos de COVID-19, el centro de convenciones fue convertido en un centro de recuperación de los enfermos y en medio de la pandemia, los pandilleros están tomando el control de la comida. En el mercado La Maya, que está ubicado en una zona roja y de muy alto peligro en la ciudad de Guatemala y donde los pandilleros tradicionalmente han extorsionado los diferentes negocios. Y ahora han sorprendido porque son ellos mismos los que están brindando la ayuda. Las familias ya no tienen alimentos, así que atendieron el llamado para recibir los víveres entregados por los miembros de las pandillas. Como lo dicen los compañeros, la unión hace la fuerza y eso es lo que estamos tratando, saciar un poquito el hambre de la gente que en verdad no tiene. Los pandilleros del barrio 18, uno de los más peligrosos de Guatemala, anunciaron que como sea buscarán ayudas para entregarlas porque las donaciones del gobierno no están siendo suficientes. Y así nos vamos a nuestra última pausa, pero cuando regresemos en nuestra zona especial. Congresistas otorgan nueva vez poderes especiales al presidente de la República para enfrentar el coronavirus. Enseguida volvemos con Zona 5.
Aquí estamos de regreso con nuestra zona especial. El Congreso de la República ha aprobado nuevamente el estado de emergencia que permite que el presidente de la República pueda seguir tomando medidas que limitan derechos de los ciudadanos, sobre todo la libertad de tránsito. A propósito de las medidas de prevención y de lucha contra el coronavirus en República Dominicana, sin embargo, el debate entre los legisladores estuvo en esta ocasión más acalorado a propósito de las denuncias de irregularidades en las compras públicas e incluso la destitución reciente de 7 funcionarios precisamente por haber incurrido en prácticas corruptas en las compras de la institución en la cual se encontraban. Nuestra compañera Kendra Yomalí nos cuenta más a continuación. Continúa avanzando en todo el mundo y, por supuesto, en República Dominicana, la pandemia del COVID-19, la cual ha obligado a los distintos gobiernos a adoptar diversas medidas para salvaguardar la vida de las personas que habitan en sus territorios y tratar de evitar la propagación de este virus terrible que ha afectado los comercios, el dinamismo económico y a los ciudadanos en sentido general. Prácticamente todas las constituciones del mundo hoy consideran lo que son los regímenes de excepción. Concretamente en la República Dominicana, los artículos 262 al 266 de nuestra Constitución, conjuntamente con la Ley 21-18, establecen lo que son los denominados estados de excepción, el de conmoción interior, el de defensa y el estado de emergencia. Entendemos que ningún estado, ningún país estaba preparado para esta situación que nos está afectando al mundo. Dentro de los poderes que se le puede otorgar a un presidente están los regímenes de excepción, los cuales, mediante la solicitud en el Congreso, permite dictaminar a un estado de emergencia a un país en medio de alguna catástrofe o desastre natural. El presidente de la República ha sido autorizado por el Congreso para que pueda ejecutar el mismo, ello así acordándole unas competencias extraordinarias, unos poderes extraordinarios, incluso donde se suspenden derechos fundamentales o le da al Poder Ejecutivo la posibilidad para que éste, durante la vigencia de ese estado de excepción, pueda administrar temas como lo es el toque de queda con la libertad de tránsito y otros de conformidad como vayan transcurriendo los acontecimientos. De acuerdo con el decreto presidencial 134-20 de la resolución 6220 del pasado 19 de marzo, mediante el cual el presidente Danilo Medina declaró estado de emergencia en todo el territorio nacional. En tal sentido, dicho estado casi finaliza, por lo que el Poder Ejecutivo solicitó la extensión de 25 días más. Hemos visto cómo después de una aprobación o de la duración de unos 25 días, pues el presidente tiene que solicitarle al Congreso, porque el Congreso y todas las autoridades siguen vigentes en lo que es el desarrollo institucional, para que este Congreso pues vuelva a renovar esa autorización. Con el voto favorable de 20 de 22 senadores presentes en una única lectura en la que se guardó la distancia con mascarillas y guantes, los senadores aprobaron el 6 de abril del 2020 la extensión de 25 días más, la declaratoria del estado de emergencia solicitado por el Poder Ejecutivo. Segundo, acoger las motivaciones expuestas por el Presidente de la República en su solicitud de prórroga al estado de emergencia en el territorio nacional y mantener vigentes las facultades extraordinarias contenidas en el decreto presidencial número 134-20 de fecha 19 de marzo de 2020. Sin embargo, congresistas opositores, principalmente del Partido Revolucionario Moderno, entienden que el tiempo a ceder debería ser menor debido a las denuncias y irregularidades que se han presentado mediante las compras y contrataciones hechas por el gobierno, las cuales fueron evidenciadas tras la destitución de varios funcionarios públicos del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia, INAEPI. En primer lugar, autorizar al presidente de la República a prorrogar el estado de emergencia declarado en todo el territorio nacional a través del decreto 134-20 emitido por el Poder Ejecutivo el 19 de marzo del 2020 hasta el día 30 de abril. De acuerdo con la legislación dominicana, en el país se pueden otorgar el tiempo que sea necesario mientras persistan las condiciones que le ameriten. Una autorización que podrá extenderse siempre por todo el tiempo que sea necesario, siempre y cuando las condiciones persistan. Esto
en consonancia con la propia ley 21-18, que es la ley orgánica del tema de los estados de excepción. No obstante, en la Cámara de Diputados fue aprobada la resolución enviada por el Poder Ejecutivo, pero en esta ocasión solo se permitió la extensión del estado de emergencia por 17 días y no por 25 días, como había sido aprobada en el Senado de la República. Con esta extensión, se podría continuar limitando algunos derechos que le asienten a los ciudadanos, como la libre circulación, pero la medida busca evitar la propagación del virus, aunque en ese sentido, expertos sugieren que se debe evaluar la fecha pautada para la celebración de las elecciones congresuales y presidenciales. No es viable, no es posible que puedan celebrarse elecciones y con ello pues la Junta encontrándose ante la disyuntiva de la violación de una cantidad de dominicanos y dominicanas en relación a sus derechos fundamentales de elegir y ser elegible porque no participarían. Entre tantas circunstancias que se está viviendo dentro de la crisis sanitaria en el país, muchas provincias se están convirtiendo en foco de contagio, siendo estos los lugares donde existen más personas afectadas por el COVID-19. Por ejemplo, entre las zonas más afectadas se pueden citar el Distrito Nacional, por lugar de residencia, encabeza con un 34% el número de casos confirmados. La provincia Santo Domingo le sigue con un 17%. Santiago, 13%. Duarte, 8%. La Vega, 5%. Espaillat, 3%. Monseñor Nouel, Puerto Plata, La Altagracia, San Cristóbal, Sánchez Ramírez, La Romana, 2%. Y 7 provincias más acumulan el restante 7%. Mientras tanto, en una locución dirigida al país, el candidato presidencial por el Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, hizo un llamado en el cual plantea un plan nacional de una cumbre de líderes para mitigar la pandemia del COVID-19. Por eso aprovecho esta ocasión para llamar a una cumbre a todo el liderazgo del país. El objetivo es discutir una estrategia nacional para enfrentar las 3 emergencias que nos amenazan: la emergencia sanitaria, la emergencia económica y la emergencia política. Entre problemas que se presentan para enfrentar con vehemencia el coronavirus está la responsabilidad de muchos y el poder controlar que los ciudadanos permanezcan en sus hogares violando las medidas del toque de queda. La verdad es que las fuerzas del orden, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas han tomado estas medidas porque los ciudadanos no han respetado el toque de queda. Y este toque de queda se ha tomado para que no se continúe la pandemia, para disminuir lo que es el contagio. La detención y aglomeración de estas personas retenidas pueden causar una propagación masiva de contagio, ya que cientos de personas permanecen encerradas en un mismo lugar sin ningún tipo de medidas o condiciones sanitarias. La realidad es que sí es posible que ocurran estos contagios. Primero, porque hay un aglomeramiento de personas, una aglomeración de personas. Segundo, porque los lugares no son apropiados. Y tercero, porque cualquiera puede estar contaminado y no darse cuenta. Hasta ahora no existe o no tenemos a nivel global, a nivel mundial, un lugar donde se puedan llevar a las personas de manera individual. Eso sería lo idóneo, pero hasta ahora eso no existe. Son muchas las dificultades que persisten durante este proceso por el cual atraviesa la ciudadanía en un momento sumamente impactante para la humanidad, donde muchos sectores están siendo afectados, y dentro de eso es necesaria la presencia de personas que puedan estar vigilantes para tratar cualquier impacto mayor ante las medidas tomadas por esta crisis que arropa la humanidad. De esta forma, señores, llegamos al final de la entrega. Hay que reiterar nuestro llamado a todos los dominicanos y dominicanas de que se queden en sus hogares. Seguimos en una situación peligrosa en la expansión de este virus. Los casos siguen creciendo, los fallecimientos lamentablemente también. Hay zonas de nuestro país como San Francisco que están mucho más afectadas que otras provincias, pero eso no debe significar que sencillamente todos debemos tomar las medidas
de lugar. Y lo único bueno que tiene esta enfermedad es que todos podemos tomar medidas muy sencillas, que son quedarnos en casa, evitar el contacto social y de esa forma protegernos cada uno y también proteger nuestras familias y a los demás. Así que reiteramos nuestro llamado de que se queden en casa, de que solamente salgan a lo estrictamente necesario y que de esa forma pues estén bien junto a sus familias. Igualmente, de esta forma, señores, despedimos esta entrega de Semana Santa. Queda solamente Domingo Santo mañana, esperando que todos aquellos creyentes que se encuentran en sus hogares puedan dar seguimiento a las ceremonias a propósito de este día desde allí, en esa semana virtual que ya describimos en una de nuestras historias. En pantalla nuestros contactos, números telefónicos, correos electrónicos, redes sociales, todos para que se puedan poner en contacto con nosotros y permitan que Zona 5 siga siendo una voz para todos los dominicanos. Hasta aquí la entrega del día de hoy. Gracias por la sintonía. Me despido. Soy Laura Castellanos. Nos vemos aquí mismo la próxima semana. Zona 5, investigación y sentido humano es de Telemicro.